Antes de empezar con el video, un saludo para y no olvides dejar tu comentario si quieres ser saludado en el siguiente video, y si gusta suscríbete y activa la campana para recibir una notificación cuando suba nuevo video. Sin más, comenzamos. Capítulo 23. Reestableciendo clanes. El deber de un Chunin. Izumo y Kotetsu, los eternos guardias de la puerta Chunin, hicieron lo habitual de quejarse de sus trabajos y no hacer nada al respecto. Izumo suspiró, Dios, nada interesante pasa aquí. Se quejó. Kotetsu estaba a punto de responder cuando un destello del camino le llamó la atención. Te apuesto 1000 ryo que algo interesante sucederá hoy. Él dijo. Izumo continuó mirando las nubes del mediodía que pasaban, claro que aceptaré esa apuesta. Sin embargo, no puedes recuperarla cuando pierdes. Dijo con una sonrisa aburrida. Kotetsu asintió, lo mismo para ti. Él dijo. Izumo se preguntó por la calma de Kotetsu y lo miró. Estaba mirando calle abajo a las figuras que se acercaban, Izumo las miró y parpadeó en estado de shock antes de fruncir el ceño, hijo de puta. Murmuró para sí mismo. Jiraiya se acercó al pequeño escritorio, hola muchachos, Jiraiya y Chunin Squad 7 regresan con un rango exitoso. Dijo mientras se apoyaba en la mesa. Kotetsu sonrió a modo de saludo y extendió su mano, scroll. Él dijo. Jiraiya sonrió y le pasó el pergamino de la misión. Kotetsu se movió para verificarlo mientras Izumo gimió, probablemente me arrepienta de esto, pero ¿puedes explicarme eso? Preguntó mientras señalaba a los demás. Jiraiya se giró para mirar a sus compañeros y sonrió. Dos Naruto se pusieron de pie, sosteniendo su espada sobre la cual yacía Sakura, completamente relajada mientras miraba las nubes y hablaba con Sasuke, quien estaba acostado en una plataforma hecha de chakra que venía de los sellos del Kusarigama de Sasuke. Junto a ellos, Shizune estaba haciendo un escaneo final de las heridas de Sasuke y Tsunade se rió de algo que el verdadero Naruto dijo mientras estaba de pie junto a ella. Jiraiya se volvió hacia Izumo, versión corta, Hokage Jutsu salió mal, batallas contra un usuario de cristal, un médico de combate de nivel Honin y Orochimaru. Los ganamos todos y solo estuve en una de esas batallas. Dijo con una sonrisa. La mandíbula de Izumo cayó, espera, ¿qué? Dijo con los ojos muy abiertos. Kotetsu regresó, todo se verifica, adelante. Él dijo. Jiraiya asintió y tomó el pergamino ofrecido, se volvió hacia los demás mientras cruzaban la puerta. Kotetsu extendió su brazo, Izumo frunció el ceño. Hijo de puta. Murmuró mientras ponía un fajo de billetes en la mano de Kotetsu. El grupo acababa de pasar por el hospital, en cuestión de segundos, Tsunade fácilmente curó a una Hinata inconsciente, una Sakura somnolienta y un Sasuke ahora solo con un dolor intenso. Ella habría seguido sanando a todos los demás, pero la necesitaban en la Torre Hokage, por lo que le ordenó a Shizune que se quedara allí y verificara los estándares médicos. Entonces, Naruto, Jiraiya y Tsunade caminaron para ver al Kage que pronto se retiraría en su torre. Simplemente entraron a la vista de la torre cuando Naruto frunció el ceño, Ba-chan, ¿qué vas a hacer con el consejo? Preguntó. Tsunade frunció el ceño sombríamente, primero los enojaré, luego los usaré para enojarse, luego se arrepentirán de haber molestado a mi familia. Respiró hondo de su perorata e intentó calmarse, cuando se dio cuenta de algo y sonrió. Se giró hacia Naruto, Naru-chan, quiero darte algo. Solo piensa en ello como un regalo de reunión entre nosotros dos. Ella dijo con una sonrisa. Naruto se giró en el aire, ¿qué es eso, Ba-chan? Preguntó. Ella se quitó el collar y lo colocó alrededor del cuello de Naruto, se sentó perfectamente entre sus clavículas, esta es una herencia familiar. Lo recuperé después de que Minato-kun falleció, es la forma en que los Senju reconocen quién seguirá pasos. Ella explicó con una sonrisa. Naruto sonrió, ¿quieres decir cómo convertirte en Hokage? Preguntó. Ella sonrió, más o menos, pasó de mi bisabuelo a mi bisabuelo, luego a mi padre, pero falleció temprano en la vida. Así que fue para mí, se lo di a aquellos cercanos a mí que aspiraban a ser Hokage. Desafortunadamente, los dos primeros murieron, pero Minato-kun duró hasta que él era el Hokage y luego me lo devolvió para que lo guardara. Te lo paso por la misma razón. Dijo mientras volvía a la torre y comenzaba a caminar. Naruto flotó junto a ella, su sonrisa amenazaba con dividir su rostro, gracias Ba-chan. Dijo emocionado. Tsunade le sonrió, nada menos que lo mejor para mi chico.
dijo mientras le revolvía el pelo. Jiraiya interrumpió el momento con una pequeña tos, lo siento chicos, pero realmente deberíamos darnos prisa. Dijo mientras comenzaba a caminar enérgicamente. Los dos siguieron rápidamente a Jiraiya y subieron a la oficina del tercer Hokage. Toc toc, adelante. Tsunade abrió la puerta y vio a un Kage muy frustrado, siendo atacado por otras tres personas. Él sonrió mientras ella entraba, Tsunade-chan. Él suspiró aliviado. Los otros tres se dieron la vuelta con una mirada atónita en sus rostros, revelando ser los dos asesores de Hokage y Danzo. Koharu lo fulminó con la mirada, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó ella mientras miraba a Tsunade. Tsunade caminó hacia ella y sonrió, sacando la basura. Ella respondió. Danzo estaba a punto de decir algo cuando Tsunade agarró los dos cuellos del asesor y los arrojó por la puerta, literalmente. Jiraiya cerró la puerta cuando los dos salieron volando, uno más para ir. Dijo con una sonrisa. Danzo lo fulminó con la mirada. Como civil, es ilegal que un ninja del Hokage me haga daño. Dijo con odio. Tsunade levantó una ceja, ¿y desde cuándo eres civil? ¿Creía que estabas controlando el clan Uchiha? Ella preguntó. El tercer Hokage giró su silla hacia Tsunade, y sobre el dedo del pie de Danzo, bueno, ya ves, ah. Gritó el viejo imbécil mientras se recostaba en una silla. Hiruzen se detuvo frente a Tsunade y levantó la vista con una sonrisa marchita, hola Tsunade-chan, ¿me ayudarás a salir de la aldea? Preguntó mientras levantaba su sombrero de su cabeza y se lo pasaba a Tsunade. Tomó el sombrero y se lo puso. ¿Lo sabes, viejo? Ella dijo con una sonrisa. Hiruzen le sonrió felizmente antes de girarse hacia un lado y gesticular hacia su escritorio, es todo tuyo. Él dijo. Tsunade rodeó el escritorio y se sentó en la silla Hokage, sonrió cuando Hiruzen se giró hacia un lado de su escritorio, Jiraiya se sentó en una silla frente al escritorio y Naruto se agachó sobre la otra silla. Danzo fulminó con la mirada desde la silla en la que estaba sentado. Me despediré entonces. Escupió mientras se paraba y salió de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, Naruto y Jiraiya compartieron la misma sonrisa arrogante, se rieron entre dientes antes de que Tsunade palmeara su escritorio, llamando su atención. Ella se aclaró la garganta, muy bien, tengo algunas órdenes de negocios. En primer lugar, miró a Hiruzen para esto, no quiero una gran ceremonia, solo dejen que las noticias de mi inauguración abran por todo el pueblo. En segundo lugar, mi primer pedido es que tú, señaló a Hiruzen, me ayudarás hasta que pueda hacer todo esto yo misma, no te preocupes, estoy bastante segura de que aprenderé rápido. Y finalmente, quiero que lo hagas. Participar directamente en las misiones asignadas. Ella dijo, Hiruzen parpadeó, creo que puedo por un tiempo, pero eso es lo que hace Chun. Él dijo, Tsunade frunció el ceño, exactamente, quiero que estén en misiones y entrenando para convertirse en Jonin, no sentados en un escritorio. Te dejaré organizar hasta tres ninjas para que te ayuden cada día, pero no puedes tener el mismo Chunin durante más de dos días seguidos cada mes, o puede encontrar un asistente de personal. ¿De acuerdo? Ella dijo, Hiruzen se rió con una sonrisa, claro, Tsunade-chan. Él dijo, Tsunade sonrió, muy bien, levantaré esta aldea y la prepararé para cualquier cosa. Dijo ella con determinación. Jiraiya sonrió, ¿algo más, Hokage-sama? Preguntó. Tsunade respiró hondo, será difícil acostumbrarse a eso. Ella murmuró. Luego miró a su sensei, ¿cómo uso a esos mensajeros Anbu? Ella preguntó. Hiruzen sonrió, por encima de la rodilla izquierda, hay un sello de pulso básico. Gracias al tiempo de Minato en la oficina, todo funciona casi automáticamente. Él explicó. Tsunade envió una astilla de chakra sobre su rodilla y sintió una pequeña porción ser absorbida por el sello invisible, no 10 segundos después apareció un Anbu en una nube de humo, llamaste a Oh, se detuvo cuando vio a Tsunade detrás del escritorio en lugar de Hiruzen. El Anbu se agachó respetuosamente, Tsunade-sama, ¿podría informarme sobre el estado de Hokage de la aldea? Preguntó con voz clara. Tsunade levantó una ceja, saludó Bisense y ha renunciado una vez más, y he sido seleccionado para ser el quinto. Ella dijo, el Anbu se puso de pie, es un honor servir debajo de ti. ¿Qué necesitas? Preguntó. Todos miraron a Tsunade sin comprender, supongo que podrías decirles a todos que soy el Hokage ahora. Ella preguntó, el Anbu asintió, ¿alguien específico? Preguntó. Tsunade se llevó una mano a la barbilla pensando. Supongo que los jefes de los clanes, los capitanes de Anbu de cada departamento, y que sean noticia para los miembros del Consejo Civil. Ella dijo. El Anbu asintió, se hará. Luego desapareció en una nube de humo. Tsunade parpadeó, eso fue un poco extraño. Ella dijo. Hiruzen asintió, te acostumbrarás.
dijo con una sonrisa. Tsunade respiró hondo y luego se volvió hacia Jiraiya y Naruto. Ahora, has perdido algo de progreso con tu red de espías desde que me has estado buscando, ¿verdad, Jiraiya? Él asintió con la cabeza. En ese caso, te daré algo de tiempo para que vuelva a funcionar. ¿Puedes trabajar desde el pueblo mismo? Ella preguntó. Él levantó una ceja. Creo que puedo, ¿por qué? Preguntó. Tsunade frunció el ceño. Vi el estado de la aldea, estamos debilitados por esa invasión. Espero que dos de los Sannin en nuestras paredes ayuden a las aldeas a pensar dos veces antes de atacarnos. Ella explicó. Jiraiya asintió con la cabeza, claro, puedo tener un par de días libres sin embargo. Para algunos, investigación. Dijo mientras pensaba en su investigación con una risita. Naruto lo abofeteó en la cara, ahora no ero sensei. Él dijo. Tsunade sonrió suavemente, claro que puedes Jiraiya. Pero solo dos días, ¿me oyes? Él asintió con una sonrisa mientras se frotaba la mejilla roja, gracias Tsuime. Dijo mientras se levantaba. Tsunade sonrió y observó a Jiraiya caminar hacia la ventana y saltar. Se volvió hacia Naruto, ya que la mayoría de tu equipo está incapacitado en este momento, ¿puedes tener un tiempo libre, de acuerdo? Ella dijo con una sonrisa y Rusen asintió, creo que conozco la misión perfecta de todos modos, se trata de esta vez muy 4 años. Él dijo. Naruto se puso de pie, gracias Baa-chan. Dijo emocionado. Ella sonrió, escucha Naru-chan, entiendo que te quedas en el distrito de Uchiha. Ella dijo. Él asintió, sí, en la esquina sureste al lado del santuario Nakano. ¿Por qué preguntas? Preguntó. Tsunade sonrió de nuevo, no hay razón, ahora vete. Te quiero en casa para cuando Sakura se vaya. Ella dijo. Naruto sonrió, está bien Baa-chan. Por Jiji. Gritó mientras volaba por la ventana. Tsunade suspiró y se giró hacia Sarutobi, estaba a punto de hablar cuando Anbula interrumpió y regresó a la habitación. Mensaje entregado a Hokage-sama. Dijo con una reverencia. Tsunade parpadeó, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Ella preguntó. El Anbu respondió con calma. Clones de la sombra acompañados de Shunshin. Tsunade asintió con agradecimiento antes de que una idea se encendiera en su cabeza. Hola sensei, ¿puedo usar un par de clones de sombra para aligerar la carga de trabajo aquí? Ella preguntó. Hiruzen parpadeó antes de girar junto a Tsunade, abrió el tercer dibujo en el lado izquierdo de su escritorio y sacó un sobre que Minato le escribió. Tsunade observó confundido mientras abría el sobre y sacaba pedazos de papel. Él leyó uno y suspiró antes de colocar el otro en el escritorio, revelando un objetivo con golpear la cabeza aquí escrito en él. Las cejas de Tsunade se dispararon cuando su sensei comenzó a golpear su cabeza contra el objetivo. Van estúpido. Van estúpido. Van estúpido. Tsunade lo observó continuar por un momento antes de levantar el otro pedazo de papel, que decía. Querido Hiruzen, perdón por ponerlo de vuelta en la oficina, solo quería saber por qué siempre se quejaba del papeleo. Fue fácil para mí gracias a los clones de sombra. P.D. Dale mi amor a mamá y cuida a pequeño Naruto. P.P.S. Kusina-chan dijo que este otro pedazo de papel será necesario y que eres tonto. Tsunade volvió a mirar a su sensei y se echó a reír. Naruto entró flotando en la casa y respiró hondo, Kin-chan aquí. El grito. Desde la escalera, Kin se deslizó hacia abajo en el pasamanos con Dango en la mano. Hola Naruto-kun. ¿Cómo estuvo la misión? Preguntó ella mientras le daba un mordisco. Naruto sonrió, lo hicimos con éxito y nadie murió, así que todo bien. Él dijo. Kin asintió, que es cuando Naruto notó que su cabello estaba atado a una cola de caballo alta, en realidad estaba con un atuendo completamente nuevo. Naruto se sonrojó al darse cuenta de que era casi igual a la de Anko, la única diferencia era que la falda de Anko era naranja mientras que la de Kin era púrpura. Naruto parpadeó, ¿qué diablos le pasó a tu atuendo? Preguntó. Kin parpadeó y miró hacia abajo, oh, sí, Anko-sensei decidió que quería entrenarme. Y literalmente no me dejó negarme, no es que lo hubiera hecho. Dijo encogiéndose de hombros. Naruto se concentró, mírala a la cara, no al escote que está mostrando. ¿Qué clase de 13 años tiene cosas tan grandes de todos modos? Pensó mientras miraba su frente. No estaba exagerando de ninguna manera, Kin era tan desarrollado como un joven de 20 años. Kin notó su problema y sonrió, no, su pequeño Naruto intimidado por el pequeño yo. Preguntó ella mientras lamía el palo de Dango sugestivamente. La mandíbula de Naruto cayó, registro santo que no le entrenó. Se ha hecho una mili. El grito. Kin golpeó la parte superior de la cabeza de Naruto mientras pasaba, cálmate chico grande, me voy a entrenar más.
le dijo al aturdido Naruto. Naruto la observó mientras ella salía antes de sacudir la cabeza. Me voy apenas 2 semanas y la mierda se vuelve loca. Murmuró mientras subía las escaleras hacia su habitación. Naruto hizo una pausa y escuchó la casa tranquila antes de sonreír, finalmente. Vitoreó mientras tomaba una toalla y corría al baño. Naruto se desnudó y se sentó en la mega bañera, abrió los 4 grifos y las bombas de la bañera de hidromasaje. Oh, sí, sí, dijo cuando finalmente pudo relajarse. Maricón. Naruto Uzumaki, te pide él, qué mierda, estoy desnudo. Naruto se cubrió de burbujas mientras el Anbu no tenía una reacción externa. Sí, lo eres. Hokage-sama solicita tu presencia en las cámaras del consejo en 40 minutos. Dijo el Anbu. Naruto dijo, entonces ¿por qué no pudiste haber esperado 10 más minutos? Gritó con ira. El Anbu parecía estar sonriendo, aunque Naruto no tenía forma de confirmarlo, me sentí así. Anbu dijo antes de desaparecer en otro puff. Naruto lo fulminó con la mirada hasta que el humo se disipó, suspiró antes de intentar relajarse de nuevo, maldita sea, los momentos pasaron. Murmuró mientras comenzaba a lavarse. Unos 10 minutos más tarde, Naruto semiseco estaba sentado en el porche trasero de la casa con Kubikiri Bocho en su regazo. Lo estaba limpiando con sumo cuidado, suspiró feliz, esto es realmente bastante relajante. Dijo con una pequeña sonrisa. Esta vez se quedó en paz cuando terminó de limpiar su espada, la levantó mientras brillaba a la luz del sol, un símbolo de su poder. Naruto sonrió hasta que notó el ángulo del sol en el cielo, enfundó su espada mientras se paraba, mejor vete entonces. Murmuró mientras caminaba hacia el árbol en el centro del patio trasero. Sostenía un cartel con la mano, Wo Clone Jutsu. Proclamó, creando un clon de madera del alma del árbol. La cabeza de Naruto se inclinó al pensar en eso, el alma del árbol es lo que le da tanta vida, me pregunto qué haría otra alma. Pensó mientras veía al clon de madera cobrar vida. Naruto fue interrumpido de su rastro de pensamiento cuando su clon le tocó el hombro, entonces, ¿qué necesitas? Preguntó Naruto, negó con la cabeza, oh, claro. Mei-chan será expulsada del hospital en la próxima media hora, necesito que la recojas y te asegures de que llegue a casa a salvo. No disiparse hasta que regrese, incluso si ella te dice que lo hagas. Él ordenó, el clon frunció el ceño y asintió, claro, ¿cuánto tiempo hasta que esté mejor de nuevo? Preguntó Naruto, se encogió de hombros, ¿por qué me preguntas? Sé lo mismo que tú. Dijo mientras comenzaba a flotar en el aire. El clon solo asintió y volvió a entrar. Naruto comenzó a volar hacia la torre Hokage y las temidas cámaras del consejo, esto será genial o una mierda. Pensó mientras volaba entre una bandada de pájaros. Naruto estaba sonriendo mientras volaba justo dentro del triángulo de la bandada antes de mirar hacia abajo, se dio cuenta de que estaba justo encima de la pared que rodeaba la torre Hokage. Sonrió a los pájaros antes de dejar de canalizar chakra, hasta luego. Dijo mientras comenzaba a caer. Naruto sonrió mientras caía libremente hacia abajo y vio el mundo moverse hacia él, la gente lo miró con miedo ya que todo lo que vieron fue una persona que cayó desde una altura extrema. Se puso de pie y puso una tonelada de chakra del viento en los embudos de sus brazos, disminuyó la velocidad hasta detenerse a escasos centímetros del suelo. Naruto alzó la vista hacia el suelo y sonrió, jejeje, nunca te cansarás del vuelo. Dijo antes de empujarse más alto y voltearse a una posición vertical, nunca tocando el suelo mientras cambiaba entre los usos de los embudos de viento. Se acercó casualmente a la entrada trasera de la torre Hokage que conectaba con las cámaras del consejo, levantó una ceja ante el hecho de que había 2 veces la cantidad de Anbu en el área como de costumbre, debe haber algo que ver con lo que vaya, Chan está a la altura. Murmuró cuando un Anbu lo dejó entrar y lo escoltaron a las cámaras del consejo. La puerta se abrió y Naruto le sonrió a Tsunade, que estaba sentada en el asiento del Hokage. El consejo estaba en un estado extrañamente silencioso. Ella va a Chan. Dijo Naruto con un gesto mientras aterrizaba suavemente. Muchos ninjas y civiles jadearon ante la dirección de Naruto y miraron a Tsunade con miedo, para su sorpresa Tsunade solo frunció el ceño ligeramente, Naru-chan, cuando tengo este sombrero, soy el Hokage. ¿De acuerdo? Ella dijo. Naruto solo asintió con una pequeña sonrisa, está bien Hokage va a Chan. Dijo con una sonrisa. Tsunade soltó una risita, muy bien, inteligente, ahora que estás aquí tenemos algunos anuncios que hacer. Dijo mientras se sentaba un poco más recta. Ella asintió con la cabeza hacia la silla donde estaban sentados los asesores, como lo dijo el Shodaime, acabo de ingresar a la oficina y promulgué las leyes personales del Hokage, ¿alguna objeción del Consejo Civil?
Ella preguntó. En un segundo, muchos de los civiles más tontos estallaron en un estridente. Los asesores se volvieron hacia Tsunade y levantaron la mano junto con aquellos que realmente sabían lo que estaban haciendo. Tsunade chasqueó los dedos, una gran cantidad de anbu cayó del techo y aterrizó frente a todos los civiles que hablaban y sacudió la frente antes de saltar de nuevo a la oscuridad. Todos se quedaron callados por lo que acababa de pasar y Tsunade aprovechó la oportunidad para hacerse cargo. Como pueden ver, a diferencia de mi sensei, no seré paciente con ustedes. La próxima vez que alguien hable fuera de turno, será un kunai en lugar de un movimiento rápido de dedo. ¿Estoy claro? Dijo ella mientras lo miraba. El lado ninja se sentó en silencio y conmocionado ante la violenta demostración de poder del Hokage. La mayoría de los civiles se sentaron en silencio cuando uno estaba de pie, una mujer morena que dirigía las finanzas de los orfanatos de la aldea. Este es un comportamiento inaceptable. No voy a, Shlink. Todos miraron en silencio mientras el ambu atrapaba a la mujer muerta y desaparecía en la oscuridad nuevamente. Tsunade se puso de pie, estoy claro. Ella gritó. Toda la sala asintió, guardando su silencio y opiniones para sí mismos. Tsunade sonrió, bien. Como dije antes, ¿alguna pregunta del Consejo Civil? Ella repitió. Algunos levantaron los brazos en el aire como si fueran niños en clase. Tsunade asintió con la cabeza a un hombre en silla de ruedas. Sí, tú. Ella dijo. Frunció el ceño, Hokage-sama, solicito que me haga cargo de la gestión financiera de los orfanatos de la aldea. De todos modos, dirijo la biblioteca Shinobi, no me importa el trabajo extra. Dijo Mayoshi Haruno. Tsunade lo reconoció y asintió con una sonrisa, ¿puedo responder a su solicitud en unos minutos? Deseo que responda una pregunta más tarde que pueda afectar su decisión aquí. Ella dijo. Mayoshi asintió, por supuesto Hokage-sama. Dijo con una mirada confundida en su rostro. Tsunade luego asintió a los asesores, sus preguntas. Ella preguntó. Asintieron y Mura se puso de pie, como asesores del Hokage, aceptamos oficialmente a Danzo-san en nuestras filas. Danzo se puso de pie con una sonrisa mientras caminaba hacia el círculo del asesor. No tuvo oposición mientras estaba sentado en una silla entre los dos asesores existentes. El consejo ninja esperó a que Tsunade se opusiera a la idea, pero para su sorpresa, ella simplemente siguió adelante. No es realmente una pregunta, pero está bien. Ahora, consejo ninja, ¿alguna pregunta de tu parte? Ella preguntó. Toda la gente miró a Shikaku, ya que sabían que él haría las únicas preguntas importantes. Tenían razón cuando Shikaku levantó una mano. Tsunade asintió, sí Shikaku-san. Ella preguntó, ¿tu demostración de poder contra esa mujer civil, es así como planeas salirte con la tuya durante todo tu tiempo como Hokage? Preguntó. Tsunade negó con la cabeza en negativo, por supuesto que no, solo quiero que sepan que cuando les ordeno que hagan algo, lo digo en serio. Esta es una aldea niña, no una ciudad agrícola. Ella dijo, dejando sutilmente a Shikaku saber que veía al consejo ninja como el lado realmente importante y que estaba azotando a los civiles para que obedecieran. Shikaku sonrió ante la táctica y asintió, eso es todo lo que me importa, cualquier otra cosa sería demasiado problemática, así que ya he preguntado lo suficiente. Él dijo, Inoichi levantó la mano, Tsunade levantó una ceja y asintió con la cabeza, lo siento Hokage-sama, solo tengo una pregunta, ¿por qué está Naruto presente durante estos procedimientos del consejo? Preguntó, todos volvieron sus ojos hacia Naruto en el aire, estaba agazapado en el aire otra vez. Tsunade sonrió, buena pregunta, ¿ves que Naruto será un factor importante durante mi primera acción verdadera como Hokage, aparte de los pequeños elementos esenciales, por supuesto? Ella dijo, Naruto levantó la ceja, ¿ella me va a hacer decidir ahora? Pensó mientras flotaba en silencio. Tsunade asintió, continuando con el acuerdo de leyes personales, mi próxima acción es la selección de asesores. Ella dijo con calma. Danzo se crispó con irritación cuando se dio cuenta de su plan, Koharu se volvió con una mirada confundida, Hokage-sama, ya estamos seleccionados. Ella dijo, Tsunade sonrió, lo siento, mi sensei los eligió a los dos cuando entró en la oficina y el Yondaime simplemente no eligió nuevos asesores. Elegiré a otros, así que ustedes dos son despedidos. Danzo, por favor regrese a su silla en el Consejo Civil. Ella dijo con un tono de finalidad. Los dos demonios se pusieron desafiantes cuando apareció un equipo de ambu rodeándolos, vaciarán las instalaciones bajo su propio poder o esposados. Dijo mientras tocaba el mango de su wakizashi. Los dos ex asesores fruncieron el ceño cuando fueron arrastrados.
Danzo se puso de pie y tranquilamente regresó a su silla, la única señal de que fue golpeado fue el ceño fruncido. Tsunade sonrió y se volvió hacia el Ambu a su lado, deja entrar a mis asesores. Ella dijo con una sonrisa. El Ambu se volvió y abrió una puerta, y Rusen saltó y entró, seguido de una mujer morena mayor y ciega. Los ojos de Shikaku se abrieron, ¿Kaya-san? Preguntó en estado de shock. Se movió como si pudiera ver, pero sus ojos estaban envueltos detrás de una capa de vendajes, Shikaku-kun. Dijo suavemente mientras se sentaba. Suspiró antes de descansar su cabeza sobre la mesa, pareciendo quedarse dormido. Inoichi y Chousa parecían relajarse también, como si todas sus preocupaciones fueran innecesarias. De hecho, la mayoría del consejo ninja había relajado sonrisas en sus caras, como si todo el peso de estar en su situación fuera quitado de sus hombros. Tsunade continuó. Bienvenido Irusen Sarutobi, Aninahara. Ahora que las formalidades han terminado, ¿puedo usar mi ley de inauguración, verdad? Ella preguntó. Irusen sonrió, correcto. Él dijo, Ani continuó, mientras se emita un voto mayoritario con el consejo ninja de la aldea, se aceptará su ley o movimiento. Ella aclaró, Tsunade sonrió y se puso de pie, gente del consejo, me muevo para que se restablezcan dos clanes olvidados. Dijo arrogante. Hubo silencio antes de que cada miembro del consejo civil estallara en un frenesí de gritos, ¿quién se unió a la aldea? ¿Qué clan? ¿Tienen Keke y Genkai? Tsunade levantó su brazo izquierdo y rodeó su dedo índice en el aire, un Ambu cayó y envió chakra a un sello tallado en el trabajo del piso. Un pulso púrpura de chakra se movió sobre el lado civil del consejo y, de repente, todo el lado izquierdo de la habitación quedó silenciado. Tsunade observó con una sonrisa como una gran mayoría del consejo civil seguía haciendo preguntas, mientras el lado ninja se sentaba en silencio. Shikaku levantó su brazo, Tsunade-sama, ¿sí puedo? Preguntó. Tsunade asintió y su sonrisa se ensanchó cuando la sombra de Shikaku se extendió por el suelo del consejo y se unió a un hombre parado en la parte delantera. Shikaku se volvió a su lado e hizo una reverencia, haciendo que el hombre se volviera hacia el chico que estaba a su lado y lo golpeara en la cabeza. Los civiles se detuvieron y miraron la lucha de puños que siguió entre los miembros del consejo, hasta que Ambu se dejó caer y se paró entre ellos, con una mano en cada uno de sus cuellos. El otro Ambu dejó caer el sello cuando el consejo civil guardó silencio. Tsunade habló. Muy bien, ya que este asunto es un asunto ninja, le pido a todo el consejo civil que desocupe otros que no sean Mayoshi-san y Tokibana-san. Danzo se levantó y miró. Este asunto concierne a la aldea y, por lo tanto, los representantes del consejo civil deben estar presentes. Él dijo. Tsunade se burló, todavía no afecta a nadie, así que supéralo. Vete ahora o serás forzado. Dijo cuando se encontró con su mirada con una sonrisa. Los muchos Ambu volvieron a caer frente al consejo civil, la mayoría fue sin problemas, pero algunos tuvieron que ser expulsados. Al final solo quedaron Mayoshi Haruno y Tokibana Hachimono, y ambos parecían muy nerviosos. Tsunade se puso de pie, consejo restante de Konoha, quiero que sean honestos conmigo aquí. ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son los padres de Naruto Uzumaki? Ella preguntó. Y así, Shikaku, Tsume y Tokibana levantaron la mano, ¿saben quiénes son sus dos padres? Tsunade preguntó. La mano de Tsume titubeó antes de bajarla, solo conocía a su madre. Ella dijo. Tsunade asintió, está bien, ¿cuántos de ustedes saben quiénes son sus abuelos? Ella preguntó. Tokibana y Shikaku bajaron sus manos, haciendo que Yasi frunciera el ceño ligeramente. Tsunade dijo, Yasi, ¿puedes decirles a todos las últimas tres generaciones de la familia de Naruto, por favor? Yasi se puso de pie y caminó hacia el piso donde estaba Naruto, Naruto Uzumaki, sus padres donde Kushina Uzumaki y Minato Namikaze. Dijo con una expresión absolutamente tranquila. Todos quedaron atónitos en silencio hasta que Chousa se puso de pie, ¿Naruto es el hijo de nuestro cuarto? Preguntó mientras se inclinaba sobre su mesa. Naruto asintió, ¿necesitas pruebas? Preguntó mientras formaba un Rasengan entre sus dos manos. La mayoría se quedó sin aliento ante la revelación, mientras Naruto suspiró, ahora solo voy a ser visto como el hijo del cuarto, al menos es mejor que el niño Fox o el demonio, pensó. Tsunade calmó la conversación con un simple levantamiento de su mano, dado que Naruto es el hijo de dos jefes de clanes principales, quería que volvieran a existir, el único problema es que un hombre no puede ser jefe de clanes de dos clanes. Entonces han encontrado una solución. Ella dijo con una sonrisa. Naruto levantó una ceja, ¿entonces no tengo que elegir qué clan traer de vuelta? Preguntó. Tsunade sonrió y negó con la cabeza, no Naruto. Legalmente hablando.
Dado que no puedes ejecutar ninguno de los clanes hasta que tengas 21 años o un Jonin, no hay especificaciones para una situación que involucra dos clanes para una sola persona. Entonces, hasta en esos momentos, se le pedirá que elija personas para representar a sus dos clanes. Naruto asintió mientras pensaba en la explicación de Tsunade. Está bien, bueno, seguiré con mi elección original. Se volvió hacia Mayoshi. Mayoshi-san, ¿podrías reemplazar al jefe del clan Namikaze? Preguntó. Mayoshi se sentó en silencio aturdido. Naruto-san, hemos tenido un total de dos conversaciones, ¿por qué confiarías en mí para hacer esto? Preguntó. Naruto sonrió, porque cualquier otra persona hubiera aprovechado la oportunidad de estar en una posición de mayor poder. El hecho de que me acabas de preguntar, que demuestra que eres el tipo de persona en la que puedo confiar. Él dijo. Mayoshi miró su regazo por un segundo antes de asentir lentamente. Sí, sí, te ayudaré con esto, Naruto-san. Él dijo antes de enfrentar a Tsunade. Tsunade-sama, deseo retirar mi solicitud de antes. Él dijo. Tsunade sonrió y asintió, es por eso que tengo a Tokibana-san aquí. Ella dijo. Los ojos de Tokibana se abrieron, Preguntó. ¿Ves Tokibana, ya que estás a cargo de todo el dinero del establecimiento de alimentos en el sector oriental de la aldea? Me preguntaba si podrías vigilar los salarios del orfanato ya que ambos también están en ese sector. ¿Qué hacen? ¿Crees? Dijo Tsunade. Tokibana inclinó la cabeza hacia un lado antes de asentir, creo que podría, ¿qué dos establecimientos sí? Preguntó retóricamente mientras se paraba, ¿eso es todo lo que me necesitas para Tsunade-sama? Preguntó. Interrumpió Naruto, tengo una pregunta. El grito. Tsunade sonrió ante su comportamiento, ¿sí Naruto? Naruto se volvió hacia Tokibana, quería preguntar, Ichiraku Ramen también está en el sector oriental, ¿verdad? Tokibana asintió, sí, ¿por qué lo preguntas? Preguntó. Naruto sonrió, bueno, me preguntaba si podría comprarte el establecimiento. Me gustaría hacerlo más grande y tenerlo cerca del distrito norte. Él dijo. Tokibana mantuvo la barbilla pensativa, tendré que consultar con Teuchi-san y los costos contra el valor antes de poder configurar algo. Pero me pondré en contacto con usted en ese Naruto-san. Dijo asintiendo. Tsunade habló. En ese caso, se le despide Tokibana, gracias por su cooperación y creo que visitaré uno de sus establecimientos esta noche. Ella dijo con una sonrisa. Los ojos de Tokibana brillaron cuando imaginó a los clientes entrando para ver al nuevo Hokage. No hay problema, Tsunade-sama. Dijo antes de salir. Yashi se acercó a Mayoshi, que todavía miraba hacia abajo y pensaba en las responsabilidades de ser un jefe de clan. Mayoshi Dono, ¿quieres ayuda para llegar al asiento del jefe del clan Namikaze? Preguntó. Mayoshi salió de su tren de pensamiento y sacudió la cabeza, gracias por la oferta Yashi-sama Yashi Dono, pero puedo hacerlo yo mismo. Dijo mientras salía de detrás de su mesa en la fila inferior del Consejo Civil y rodó hacia el lado ninja. Yashi observó cómo Mayoshi llegaba a las escaleras y usaba chakra para acelerar y literalmente subir por las escaleras y aterrizar en la cima. Mayoshi le sonrió a Yashi quien asintió con respecto a la habilidad. Naruto sonrió mientras veía a Mayoshi girar junto a Tsume y descansar contra la mesa allí. Naruto luego se volvió hacia Tsunade, ¿puedo elegir a Iruka-sensei como mi representante en el clan Uzumaki? Preguntó. Tsunade parpadeó, creo que sí. Ella buscó ayuda de sus asesores. Ani, que tenía un recuerdo perfecto, asintió con la cabeza. Aunque Iruka-san es solo Chunin, no solo tiene 23 años, ha pasado tiempo en la unidad de Anbufu Injutsu. Entonces está calificado para ser un representante. Ella dijo. Naruto parpadeó, ¿Iruka-sensei estaba en Anbu? Preguntó. Ani asintió, que él era Naruto-san. Ella respondió. Naruto trató de imaginar a su ex-sensei en el atuendo, pero no pudo hacerlo. Tsunade tosió, muy bien, toda esta reunión fue pública, por lo tanto, no hay necesidad de tratar de mantenerlo en secreto. Aunque hay una última cosa, dijo, llamando la atención de todos. Tsunade se volvió hacia Yashi, aparentemente sabes quiénes son barra fueron los abuelos de Naruto. Ella preguntó, Yashi asintió, los padres de Minato son usted y su difunto amante Dan. Él dijo, todos miraron abiertamente a Tsunade mientras Sarutobi se ponía de pie, escúchame. Todos se detuvieron y se volvieron hacia el Sandaime. Tsunade le mintió el consejo anterior, no dejó a su familia atrás. Fue engañada y decidió perdonar a la aldea. Deberíamos estar agradecidos por su compasión.
dijo, miró hacia abajo cualquier cabeza de clan que mirara a Tsunade. Yasi continuó. Los padres de Kusina se perdieron en el ataque contra Ushushiogakure, pero su tía embarazada fue llevada a la aldea de sonido por uno de los matones de Orochimaru. Él dijo, todos lo miraron, incluidos Tsunade y sus asesores, supongo que yo era el único con este conocimiento. Preguntó con una ceja levantada. Hiruzen preguntó, ¿por qué no me informaste sobre este descubrimiento, Yasi? Casi gritó. Yasi parpadeó, creí que lo habría sabido, después de todo lo que descubrí a través de mi padre, quien se enteró a través de los informes mensuales de inteligencia entregados a los jefes del clan hace muchos años. ¿Nadie leyó esos informes? Preguntó. Muchas de las cabezas del clan se sonrojaron de vergüenza, pero Tsume solo levantó una ceja, ¿en realidad estamos destinados a leer esas cosas? Solo pensé que era correo basura, murmuró. Tsunade suspiró y se pellizcó la frente con frustración, está bien, de ahora en adelante los jefes de los clanes se reunirán el primer lunes de cada mes y discutiremos todo en los informes. De esa manera no más cosas sobre algo tan grande. Ella dijo, todo el consejo ninja asintió, ay Tsunade-sama. Dijeron al unísono. Tsunade sonrió antes de agitar su brazo, despedida. Naruto estaba flotando en su casa, pensando en sus dos clanes, habla de presión, caramba. Llegó a la esquina del distrito de Uchiha para ver a Sasuke caminando lentamente con una ligera capa de sudor sobre él. Hola Nikki, ¿qué estás haciendo fuera del hospital? Preguntó. Sasuke detuvo su lento caminar y miró a Naruto, dijeron que podía irme a casa si quisiera, pero no se me permite usar jutsu hasta que mi chakra esté al 100% nuevamente. Dijeron que debería estar 100% en dos más días, pero todavía me duele todo probar ese maldito sello. Él murmuró. Naruto miró hacia adelante y vio que todavía estaban a 8 cuadras de distancia, y Sasuke parecía estar sufriendo mucho. Aniki, te estoy cargando. Él dijo. Sasuke lo fulminó con la mirada, ¿puedo hacer esto yo mismo, Naruto? Naruto lo levantó sobre su espalda y se acercó un poco más rápido hacia su casa. Sasuke suspiró con una leve sonrisa, HN, bueno, supongo que está bien. Pensó cuando sus piernas doloridas finalmente pudieron relajarse. Naruto flotó hacia la puerta y cruzó la casa hasta la habitación de Sasuke, lo siento, Aniki, solo quería asegurarme de que te curaras bien, dijo mientras aterrizaba frente a la puerta de Sasuke, ya que Nee-chan todavía se está curando. Bueno, pensé que me llevaría algo de Ichiraku para cenar, ¿eso suena bien? Preguntó. Sasuke abrió su puerta y caminó penosamente hacia su cama, se sentó y suspiró, ¿eso sería bueno Okouto, ¿dónde está Sakura-chan de todos modos? ¿Creí que la dejaron salir hace unas horas? Preguntó. Naruto inclinó la cabeza pensando, dándose cuenta de que su clon aún no se había disipado. No estoy seguro, Aniki, ¿quieres que mire a tu alrededor? Preguntó. Sasuke negó con la cabeza en negativo, debería estar bien, voy a descansar y luego ir a la ducha, ¿por qué no intentas conseguir una misión? Preguntó. Naruto levantó una ceja, pero no podemos hacer una misión, tú y Sakura aún están heridos. Él dijo. Sasuke se rió entre dientes, Dobe, ahora eres un Chunin. Tienes que comenzar a liderar misiones también, para tu primera vez solo debería ser un rango C en el mejor de los casos. ¿Por qué no haces el tuyo ahora para que puedas hacerlo? ¿El momento en que estamos completamente curados? Él sugirió. Naruto frunció el ceño pensando. Creo que podría, está bien, iré a preguntarle a Ba-chan. En mi camino de regreso, cenaré, ¿estarás bien? Preguntó. Sasuke sonrió y se levantó lentamente, estaré bien, no te preocupes por mí. Dijo mientras caminaba hacia la puerta y se dirigía hacia el baño, vete Naruto. Dijo mientras tomaba una toalla del armario. Naruto asintió y entró en su habitación, cerró la puerta detrás de él y se desnudó. ¿Dónde está el atuendo que Nee-chan me consiguió cuando salió con Kin-chan? Murmuró para sí mismo mientras aterrizaba y colocaba sus armas en su cama. Naruto miró el pequeño escritorio en la esquina de su habitación y vio un montón de ropa allí, con una nota encima. Naruto recogió la nota y leyó. Estimado Naruto, pensé que este atuendo sería genial y te quedaría bien. No es como tus otros atuendos, pensé que en lugar de tener aspectos de todas las personas que has absorbido, ¿por qué no muestras tu guantelete de brazo? Es un símbolo bastante bueno para todo. Además, dado que pretendes convertirte en un asesino, el color de este atuendo es ajustable. Si canaliza un poco de chakra en la pequeña bombilla en el lado blanco, se volverá negra y lo mismo ocurre con el reverso. Te quiero mucho, si te gusta el atuendo solo dímelo y pediré más para ti, no te preocupes por el precio K.
Tune-chan, Sakura. Naruto sonrió mientras leía la nota y la clavó en su pared con un pequeño kunai, retrocedió y sonrió mientras la leía desde la distancia. Dejó de admirar su nuevo póster y decidió probarse el nuevo atuendo. 10 minutos después, Naruto salió de su habitación admirando su atuendo completamente nuevo. Era un traje de cuerpo completo de manga corta. El lado izquierdo era completamente blanco y el derecho era completamente negro, los colores corrían por sus piernas. Había una capucha unida a su cuello. En su pecho había un patrón de zigzag donde los dos colores se encontraban. El traje de cuerpo estaba apretado en la mitad superior de su cuerpo, envolviéndolo fuertemente alrededor de su cuello y se encontró con su piel firmemente en sus bíceps. El collar que Tsunade le dio se colocó alrededor de su cuello. Llevaba un cinturón gris oscuro que tenía una bolsa ninja en ambos lados de la parte trasera. En su espalda baja había una pequeña bombilla a cada lado de su atuendo. La parte inferior de su atuendo era holgada en la parte superior y luego se apretaba alrededor de sus espinillas. En su espalda todavía llevaba la funda de sus armas y su brazo izquierdo estaba cubierto con su guantelete y anillo. Sus zapatos eran sandalias ninja negras estándar, pero tenían un agujero en el fondo para que los agujeros de aire en sus pies pudieran volar. Sobre su ojo derecho estaba el sello de alcance que Sasuke había hecho para él, así que mira largas distancias. Ya no usaba una máscara, mostrando sus colmillos agrandados y las marcas de bigotes. Ya no usaba el chaleco Chunin, sino que mostraba el remolino rojo de Uzumaki en su pecho. Naruto saltó sobre el riel de la escalera y aterrizó suavemente abajo, asintió mientras afirmaba la maniobrabilidad del atuendo. Flotando un poco, salió de la casa y aceleró hacia la oficina del Hokage por el aire. La parte superior apretada impidió que su ropa se agitara en el aire y su vuelo fue silencioso aparte del silbido de los embudos del viento. Probó el camuflaje de su atuendo y todo su atuendo, aparte del remolino en su pecho, se volvió negro, luego hizo lo contrario y apareció blanco. Se subió la capucha y descubrió que también había cambiado y podía cubrir toda su cabeza y hasta su nariz, cubriendo toda su cara, excepto su boca, ya sea en la capucha o en la sombra. Él sonrió mientras se detenía fuera de la torre Hokage y voló hacia la ventana de la oficina. Naruto miró y vio a dos Tsunades sentados en los escritorios frente a las ventanas y a Nenara aparentemente mirando por encima de sus hombros, a pesar de que sus ojos estaban cerrados. Una tercera Tsunade estaba sentada en su escritorio con Sarutobi, revisando algunos grandes trozos de papel. Naruto voló por la ventana abierta en el lado derecho de la oficina. Ella va a Chance, Jiji, Anisama. Dijo mientras el barril rodaba por el aire para pasar el aire agachado. Tsunade y Sarutobi levantaron la vista, mientras que cuando los clones se giraron para responder, Annie les agarró la cabeza y los volvió a sus hojas de trabajo. Annie solo la saludó por encima del hombro. Tsunade se enderezó, ¿ya volviste a verme Naru-chan? Preguntó con una sonrisa divertida. Naruto sacudió la cabeza, en realidad no, esquivó un bolígrafo, dijiste que Iji estaba a cargo de las misiones, ¿verdad? Preguntó. Hiruzen asintió y se recostó en su silla de ruedas, tu equipo no puede hacer una misión Naruto, dos de ellos están incapacitados. Él dijo. Naruto asintió, sí, lo sé, me preguntaba si podría liderar mi primera misión como líder Chunin. Preguntó esperanzado. Tsunade interrumpió, ¿nuevos hilos Naruto? Ella preguntó. Naruto sonrió, sí, señora. Dijo mientras se paraba en el aire y posaba mientras giraba lentamente. Tsunade y Hiruzen se rieron del espectáculo de Naruto, mientras Annie se volvió y frunció el ceño. Tsunade-chan, ¿estás trabajando o estás jugando? Ella preguntó. Tsunade dejó de reír y volvió a mirar los papeles, trabajando Annie. Ella respondió mientras pretendía jugar con algunas hojas de papel. Annie sonrió y se volvió hacia los clones. Sarutobi se dio la vuelta alrededor de los escritorios al lado de Naruto, tengo mi propia oficina al lado, veamos si podemos encontrar una misión adecuada. Dijo mientras pasaba junto a Naruto. Naruto se despidió de Tsunade y lo siguió. Los dos entraron en la oficina de Sarutobi, era más pequeña que la de Hokage, pero eso podría deberse a que los 5 Sarutobis trabajaban para organizar y clasificar todas las misiones en la mitad derecha de la sala. El Hiruzen original robó, los pasó a todos y se detuvo junto a una canasta con la etiqueta C, baja probabilidad. Naruto levantó una ceja, ¿qué significa la cosa de baja probabilidad? Preguntó. Sarutobi sonrió mientras sacaba 3 pergaminos, significa que hay pocas posibilidades de que la misión sea superada en más de un rango.
Luego se dio la vuelta hacia su escritorio, que tenía de vuelta a la ventana que mostraba el sector oriental de la aldea. Extendió los pergaminos sobre la mesa. Estas misiones creo que son adecuadas para ti y para aquellos que elijas acompañarte. Recogió los dos pergaminos a la izquierda. Estas misiones pueden tener hasta 5 personas en total, pero si eliges que 4 personas te acompañen, todos deben ser Genin. Si eliges solo Chunin, entonces se te permite un máximo de 2. O puedes hacer una mezcla que necesito que yo mismo apruebe. La tasa de pago estándar determinada por el tiempo necesario para realizar la misión, los parámetros de la misión y el tipo. Luego recogió el de la derecha. Esta misión es una misión de entrega simple. Usted va y le pagan dependiendo de qué tan rápido entregas. Si fallas en cualquiera de estas misiones, no te pagan. Hiruzen explicó antes de recostarse de nuevo. Dejó que Naruto leyera mientras giraba hacia la pared al lado izquierdo de su oficina. Tiró de una cuerda haciendo que se abrieran las cortinas que cubrían la pared. La pared estaba cubierta de imágenes de los ninjas del pueblo, subrayadas con sus nombres y una pequeña luz. Algunos estaban iluminados en rojo mientras que otros eran azules, algunos no estaban en absoluto iluminados. Naruto dejó de leer para mirar todas las fotos. ¿Qué es eso, Jiji? Preguntó. Hiruzen sonrió. Esta es la placa ninja activa. Aquellos cuya luz se volvió roja están actualmente en la aldea. Azul significa que están en la aldea, pero no pueden hacer una misión. Apagado significa que actualmente están haciendo una misión. Él explicó. Naruto miró por las caras con asombro. Esto es increíble. Él dijo. Sarutobi se rió entre dientes. Sí, lo es. ¿Has elegido una misión, Naruto? Preguntó. Naruto recogió el pergamino en el medio. Sí, esta misión de escort parece buena. Puedo hacer que 4 personas se unan a mí, ¿verdad? Preguntó mientras buscaba el genin actualmente disponible. Sarutobi asintió y usó el puntero para empujar una palanca. La pared giró y de repente mostró todos los genin de la aldea. Elige a Naruto. Él dijo. Naruto buscó nombres familiares y eligió en cuestión de segundos. Está bien, ya que necesitamos proteger a alguien de posibles ataques, necesito al menos un sensor distanciado para que podamos contraatacar, murmuró para sí mismo, vio los restos de equipo 8 y sonrió. Hinata y Shino para comenzar. Le dijo a Sarutobi, quien escribió sus nombres en el pergamino de la misión. Naruto luego pensó en la lucha y protección reales, 2 especialistas en combate, preferiblemente un luchador distante. Sus ojos se iluminaron. Tenten y Neji. Él decidió. Sarutobi escribió sus nombres en el pergamino y lo puso en una ranura en la pared. Se cayó hacia abajo. Sarutobi sonrió. Ve a reunir a tu equipo, tu pergamino de misión estará preparado para ti en la puerta principal desde la medianoche en adelante. Así que te sugiero que salgas temprano mañana por la mañana. Él dijo. Naruto sonrió y asintió. De repente las bombillas bajo el nombre de su equipo se apagaron, lo que significa que se están utilizando para una misión. ¿Entonces voy a decirles ahora? Preguntó Naruto. Sarutobi asintió con la cabeza. Puedes decirles ahora o enviarles un mensaje por mensajero. En esta situación, el pájaro mensajero sería el más adecuado ya que los mensajes se entregarán dentro de una hora y podrán prepararse. Con misiones que están clasificadas a OS, el servicio de mensajería Anbu se encargará de ello automáticamente y en 5 minutos. Él explicó. Naruto asintió. Entonces, ¿cómo uso el servicio de mensajería? Preguntó. Sarutobi sacó un trozo de papel. Solo escriba las especificaciones de la misión, quién estará en el equipo y a qué hora se reunirá en la puerta. También puede agregar cualquier mensaje personal. Luego lo lleva al balcón del pájaro mensajero. Se dio cuenta de la mirada en blanco de Naruto. Se deja cuando sales de mi oficina. Luego toma la segunda escalera hacia la parte superior. Debería haber alguien allí que pueda enviártela. Pero asegúrate de decirle exactamente para quién es cada una. Explicó Sarutobi. Naruto recogió el trozo de papel y lo leyó. Especificaciones de la misión, el equipo, la hora, el lugar y luego lo envió. Lo tengo, jiji. Dijo mientras se levantaba de su silla, Kia más tarde. Gritó mientras se cernía por la puerta. Toc toc, adelante. La puerta del estudio se abrió y el mensajero Yuuga hizo una reverencia. Buenas tardes Yashi-sama, tengo una solicitud de misión para Hinata-sama y Neji-san. Dijo mientras colocaba las cartas sobre su mesa. Yashi levantó la vista de su papeleo y miró para ver las letras, tomó la de arriba y la leyó. Decía, querido Neji-san. Te he reclutado para una misión ya que sé de primera mano que eres un luchador de primera clase. Encuéntrame a mí y a tu equipo en la puerta principal del pueblo a las 6:30 de la mañana. Le daré al equipo un resumen de la misión y sus roles clave.
Recuerda 6:30. El equipo estará formado por ti, Tenten, y Mata Ishino bajo mi mando. Firmado Chunin, Naruto Uzumaki. PD. Estoy 90% seguro de que Yashi-sama leerá esto antes de que te llegue, quiero sugerirle algo. ¿Usas clones para las toneladas de papeleo que tienes que hacer? Porque Okage Ba-chan está y creo que es un poco tramposo. Yashi volvió a colocar la carta en su sobre y se la entregó junto con la de Hinata al mensajero, por favor, entrégalas e informa a las dos que apruebo. Él dijo. El mensajero asintió, recogió los sobres e hizo una reverencia, de inmediato Yashi-sama. Dijo antes de salir corriendo de la habitación. Yashi sacó un sobre de su dibujo y lo abrió, escaneó el contenido antes de colocar uno de los trozos de papel sobre su mesa. Golpeó su cabeza contra el objetivo crudamente dibujado, estúpido. Bam estúpido. Shino. Sí padre. Tienes una misión. Gracias padre. De hecho, el Aburame es un clan de pocas palabras, pensó el autor cuando Shibi le pasó la carta a su hijo. Tink tink. Tenten se sentó y miró a través de su departamento para ver un pájaro picoteando en la ventana, parpadeó confundida antes de reconocerlo como un pájaro mensajero. Tenten corrió y abrió su ventana, el pájaro voló alrededor de la habitación una vez antes de aterrizar en el respaldo de una de sus sillas de comedor. Ella fue a su armario y sacó una galleta, el pájaro chirrió cuando la colocó sobre la mesa frente al pájaro. Envió una pequeña cantidad de chakra al sello en la funda de la pata del pájaro, era un sello de almacenamiento. Encontró una carta dirigida a ella, la abrió mientras le daba al pájaro una segunda galleta, decía. Querida Ten-chan, te he reclutado para una misión, es mi primera misión como líder Chunin, así que necesitaré lo mejor que pueda conseguir. Y tú eres el tirador perfecto, así que esta carta. De. Nos vemos a mí y al resto del equipo a las 6:30 de la mañana en la puerta principal del pueblo. En ese momento informaré a todos sobre los detalles de la misión. El equipo estará formado por ti, Hinata, Shino y Neji. Firmado Chunin, Naruto Uzumaki. Me alegro de verte de nuevo, realmente no he hablado desde el bosque de la Torre de la Muerte. Tenten se sonrojó, ¿él me quiere? Ella sonrió mientras acariciaba al pájaro. El pájaro chirrió y ella lo llevó de vuelta a la ventana, voló de regreso a su puesto. Tenten lo vio volar con una sonrisa, luego jadeó, mejor afino mis mejores herramientas. Se dijo a sí misma mientras corría hacia un armario y lo abría. Entró corriendo y el armario era en realidad una escalera, bajó y apareció en la tienda ninja de Dan, al tío Dan no le importará si me prestas algunas cosas más. Dijo mientras corría agarrando algunas herramientas de mantenimiento de armas. Naruto se cernía en el puesto de ramen de Ichiraku mientras el sol estaba haciendo su último descenso, oye, viejo. ¿Puedo llevar a mi familia y dos carnes extra? El grito. Teuchi levantó la vista y sonrió, claro que sí, Naruto. Dijo mientras comenzaba a cocinar. Ayame se inclinó sobre el mostrador, hola Naruto-kun, ¿cómo estás? Ella preguntó con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa, soy genial Ayame-chan. Tengo mi primera misión como líder mañana, así que estoy un poco nervioso pero también muy emocionado. Dijo mientras se rascaba la cabeza. Ayame jadeó, ¿ya? Pero solo eres un chunin. Ella dijo. Naruto frunció el ceño, forma de mostrar algo de aliento. Él dijo. Ayame se rió, Naruto, sé que puedes y harás la misión de manera segura. Pero a veces todavía me preocupo. Dijo mientras estiraba la mano y le revolvía el cabello. Por cierto, lindo atuendo, casi olvido cuán salvaje es tu cabello. Ella dijo con una sonrisa. Naruto también se rió, me encanta. Sakura-chan lo eligió para mí y es exactamente lo que necesito. Dijo con una sonrisa. Teuchi gritó, órdene. Ayame se giró hacia él, espera un segundo Naruto, dijo mientras le ofrecía los contenedores a su padre. En cuestión de momentos, Naruto tenía 12 tazones de ramen en dos bolsas, gracias chicos. Le diré a Aniki que vendrás mañana a Ayame-chan. Dijo mientras volaba sobre el edificio opuesto y comenzó a volar hacia el distrito de Uchiha nuevamente. Kin abrió la puerta y vio a Naruto quitándose los zapatos, hola Naruto-kun, ¿esa cena? Preguntó ella mientras él entraba. Naruto asintió, ¿sí? Tengo un plato de ramen para cada uno de ustedes, dos para Sensei y cinco para mí. Dijo con una sonrisa. Kin tomó una bolsa y notó que había 12, ¿qué pasa con los otros dos? Ella preguntó. Naruto sonrió, desayuno para mañana, tengo dos ternera. Él explicó. Kin se rió entre dientes mientras los dos entraban a la cocina, Sasuke y Sakura estaban sentados uno al lado del otro. Naruto sonrió, hola chicos, ¿cómo se sienten? Preguntó. Se volvieron y sonrieron, estoy mucho mejor, ahora puedo caminar y se siente bien.
Pero a veces, si me doblo demasiado, siento una punzada de dolor donde me cortaron. Dijo Sakura mientras se levantaba y ayudaba a Naruto con la comida. Sasuke solo sonrió, mucho mejor ahora, ya siento que podría hacer un jutsu nuevamente. Él dijo, una servilleta húmeda le abofeteó en la cara. Ahora Sasuke, pensé que dejé en claro qué pasaría si ibas en contra de las órdenes del médico. Naruto miró para ver a Kakashi secando los platos, Kakashi Ouji. Naruto dijo emocionado, abrazó a Kakashi alrededor del cofre. Kakashi se rió entre dientes y acarició la cabeza de Naruto, hola Naruto, ¿cómo estás? Preguntó. Naruto se alejó del abrazo y sonrió, estoy genial. ¿Te contaron sobre la misión de atrapar a Ba-chan? Preguntó. Kakashi asintió, sí lo hicieron, también tuve que explicarle algunas cosas a Sasuke sobre sus límites. Dijo con una sonrisa en los ojos. Naruto levantó una ceja, ¿límites? Preguntó. Sasuke frunció el ceño, sí, sensei me hizo ver algunas cosas en el sello de Hiraishin, específicamente, la porción del sello de sangre. Dijo infelizmente. Naruto parecía confundido mientras colocaba el ramen sobre la mesa, ¿sello de sangre? Preguntó. Sasuke asintió, ya ves, la técnica del Yondai me fue hecha para alimentarse de su línea de sangre. Pero como no comparto su sangre, nunca puedo hacer la técnica, reaccionará de manera diferente a la mía mientras trato de forzar que la técnica ocurra en de la misma manera. Luego sonrió. Pero, si puedo averiguar qué pueden hacer las especificaciones en mi sangre, entonces puedo crear mi propia técnica de sellado completamente nueva. Dijo mientras se apoyaba en sus manos encaramadas. Naruto parpadeó, ¿su sangre? Preguntó. Sasuke sonrió, sí, y eso significa que funcionará para ti Otouto. Él dijo. La sonrisa de respuesta de Naruto dividió su rostro, Yata. Gritó mientras lanzaba sus brazos al aire. Kakashi empujó a Naruto a su asiento y terminó de pasar los cuencos de ramen, en ese caso, necesitarás energía. Por lo tanto, comamos. Dijo mientras comenzaba a comerse la máscara. Kin observó la acción con confusión, ¿qué demonios? Sakura solo le palmeó el hombro, no te molestes en preguntar, lo hemos intentado. Ella dijo, Sasuke tragó un bocado, te diré que, Otouto, terminaré de desarmar la matriz de sellado y te la daré a cambio de un favor, no importa lo que sea, ¿trato? Él dijo, Naruto sonrió, trato. Gritó antes de morder su comida a un ritmo inexplicable. La familia se rió de las acciones de Naruto antes de cavar en la cena. Fin del capítulo.